Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos el Mambo. This channel is for you, the DIYer. Whether your project is outside on the lawn or inside your house, I'm going to show you how to tackle those projects. When we come back, we're going to be talking about pre-emergent. Stay tuned. Vamos el Mambo. Ting, 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 ting. All right, amigos, so why do we use a pre-emergent, or why do we want to use them? There are certain weeds that come out in winter and also spring. These fertilizer pre-emergent, as we call it, that have herbicide will help you block those unwanted weeds. Now, don't get me wrong, there is no fertilizer, there is no herbicide, no program that it's 100% bulletproof. However, if we use these, that will help us block those particular weeds. Now, going back to that statement that no fertilizer, no herbicides, 100% bulletproof, what I'm gonna do is I'm gonna lay it down. I'm gonna throw it down in the hopes that if it controls 30 and come spring, out of those 30, 5 come out, then I just deal with those 5 afterwards with post-emergent. The bag that I'm using is a 50-pound Sunnyland fertilizer plus herbicide. I paid about $65 for this one. It's a composition of 007. That means 0 nitrogen, 0 phosphatus, and it has 7% of potash. As a reminder, like in previous videos, always read the label. Please understand what you're doing. Please understand the poundage that you need to go ahead and throw down on the grass. Here you see me throwing down about 3 to 4 pounds per 1,000 square feet. By the way, amigos, the active ingredient in this bag is dithiapyr. It is commonly used for crabgrass prevention. So the big question is, how much product do you need? Well, that will depend on the size of your lawn. Measure the length, measure the width, multiply, and now you have a square footage. This is definitely a workout, but the results are definitely worth it. Another question I've been asked is, when do we throw down the pre-emergent? Amigos, in the northern state, you want to go ahead and throw down the pre-emergent once your soil temperature drops to 70 degrees. Here in Florida, Texas, southern states, let's go by just the month of October and November. All right, amigos, so get out there in the lawn. Let's throw some pre-emergent. This is just the basics for now. Joe Perez here. Don't forget to subscribe, hit that like button, and also hit that bell so you'll be notified. What's up, amigos? Joe Perez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Este canal es para ustedes que les gusta hacer su proyecto, ya sean dentro de la casa o fuera en el patio. Cuando volvamos, vamos a estar dialogando sobre pre-emergentes. Quédense en sintonía, ya volvemos. Y como siempre digo, vamos al mambo. Tin, tirin, tin, tin. Ok, amigos, entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos utilizar los pre-emergentes? La razón es porque hay ciertas hierbas malas que salen en invierno y también salen en primavera. Pre-emergente nos va a ayudar a combatir o a defender en contra de esas hierbas malas durante esta temporada. Ahora bien, tenemos que entender que no hay ningún programa o herbicida que sea 100% efectivo en contra de las malas hierbas, pero sí nos van a proveer una buena cantidad de defensa en contra de ellas. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es que si durante este tiempo, vamos a decir, salen 30 diferentes hierbas malas, con esto yo voy a poder controlar, vamos a decir, unas 25. Y entonces en primavera me salen 5 diferentes, pues entonces eso es una ganancia. El producto que estoy utilizando en el día de hoy es de la compañía Sunnyland.
Eso lo hacen en Sanford, Florida. La bolsa pesa 50 libras, yo pagué $65 por ella. La composición de este producto es 0 nitrógeno, 0 fósforo, pero tiene 7% de potasio. Como en videos anteriores, recuerden, siempre deben entender el producto que ustedes van a regar. Lean bien las etiquetas, hagan el research necesario para poder entender el producto. Recuerden que la grama que yo tengo es San Agustín. Si usted tiene otro tipo de grama, haga su investigación para que usted entienda si puede usar este producto o no. La pregunta de todo el mundo, ¿cuánto producto nosotros necesitamos para regar en nuestra yarda? Esto va a depender en el tamaño de su yarda o patio. Si tomamos esta sección, lo que vamos a hacer es que vamos a medir el ancho y vamos a medir el largo, luego lo vamos a multiplicar. Eso nos va a dar el total de pies cuadrados. ¿Cuándo podemos regar estos preemergentes? Amigos de los estados norteños, ustedes van a regar este preemergente cuando la temperatura del suelo está a 70 grados. Los que estamos en los estados del sur, por ejemplo, Florida, Louisiana, Alabama, Texas, entonces lo queremos regar cuando llegamos a los meses de octubre y noviembre. Bueno, mis amigos, ahora les toca a ustedes regar el producto, así que preparen sus patios para el invierno, para la primavera. No se olvide de suscribirse, dale a like y también a la campana. Que la pasen bien y hasta el próximo video.